Cerca del mediodía, aproximadamente 1.500 personas y más de 30 vehículos de carga se congregaron en las inmediaciones de la máquina 3030, donde arrancó la llamada Marcha por la Dignidad y Defensa de la Vida. Los manifestantes eran integrantes del Frente Social de Lucha por Zacatecas, transportistas de camiones de carga y habitantes de comunidades aledañas a la minera Peñasquito, quienes aseguraron han sido afectados desde hace 7 años por la actividad minera en Mazapil. Según sus consignas y declaraciones, las comunidades han quedado sin agua y hay varias afectaciones ecológicas, así como daños a la salud de los habitantes. Hemos estado denunciando nosotros a la minera ante las instancias federales, tenemos juicios interpuestos ante los tribunales federales agrarios y sin embargo continúan con una política de choque, donde hay despidos injustificados, donde no hay oportunidades de empleo para la gente, pero lo más grave, donde existen niveles de contaminación alarmantes en la región. La marcha arrancó desde la avenida González Ortega y pasó por las calles Hidalgo y Juan de Tolosa hasta llegar al Congreso del Estado, donde fue recibida por diputados de la legislatura local. Los manifestantes solicitaron que el gobierno federal realice una auditoría sobre los daños ambientales y entable una mesa de negociación entre transportistas de la mina y los empresarios de la transnacional. En sesión ordinaria, el diputado Omar Carrera, quien fue el más señalado durante la marcha por apoyar a la empresa canadiense en una anterior participación, subió un punto de acuerdo en el que solicitó que se abriera una mesa de negociación para solucionar el conflicto que existe en Mazapil. Nosotros estamos apoyando a los compañeros de Mazapil, principalmente de las comunidades de Cedros, Cerro Gordo, Palmas. El motivo de nuestra marcha aquí es para protestar que se están devastando el medio ambiente. Una de las causas principales es que ya se terminaron el agua. Cabe recordar que desde el pasado 27 de marzo, los accesos a la mina permanecen bloqueados por transportistas y habitantes de comunidades aledañas a la mina, lo que provocó que la empresa canadiense detuviera la actividad y anunciara que no habría pagos al personal. Recientemente, trabajadores de la mina también se han manifestado en el Congreso del Estado y el gobernador anunció que están a la espera de que la Federación entable una mesa de negociación. Los fueron encaminando a que compraran camiones y ahora que ya están muchos camiones allí, pues no hay trabajo. Cabe señalar que todos los camioneros de distintos puntos de Mazapil, Cedros, El Vergel, le damos vida a nuestra región. ¿Por qué? Porque la minera es cierto que tiene muchos trabajadores, pero los trabajadores los tiene confinados en un campamento donde no dejan ninguna derrama económica en nuestra región. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.